El concejal de Participación Ciudadana, Lucas Gómez, ha anunciado este lunes durante su visita al Centro Social Municipal de Santa Teresa y San Jorge que el edificio reabrirá sus puertas a finales del mes de diciembre, una vez que concluyan las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento de Lucena viene ejecutando con un presupuesto de 43.378 euros a través del programa de inversiones EDUSI Lucena Cohesionada, cofinanciado por fondos FEDER de la Unión Europea. Esta actuación supone la reforma integral del edificio a través de las intervenciones en su accesibilidad, sistema eléctrico, cubierta y reorganización de espacios internos. Además, el proyecto pretende dotar a este centro de una nueva red informática y conectividad que permita ampliar los usos y servicios que el consistorio ofrece a la ciudadanía. El plazo de ejecución es de 75 días y las obras corren a cargo de la empresa Gestión y Progreso de Obras Sociedad Limitada. El edil lucentino ha recordado que estas obras en Santa Teresa y San Jorge forman parte de una iniciativa más ambiciosa de rehabilitación de la red de centros sociales municipales, que arrancó el pasado mes de septiembre con un presupuesto general de 238.000 euros, cantidad que se verá modificada a la baja con las cifras de adjudicación. Escuchamos al concejal de Participación Ciudadana, Lucas Gómez. Pues es dar a conocer la remodelación que se está cometiendo en los 5 centros sociales municipales de Lucena. Este es uno de ellos, Centro Municipal San Jorge y Santa Teresa, que se están acometiendo ahora mismo unas obras que constan de...